Continuamos desde la República Dominicana, aquí en el Estadio Quisqueya. Les tengo un programa súper, súper interesante, como siempre, con algunos de los peloteros de los Tigres del Licey. Así que no se muevan porque ahora comienza La Chica Deporte. Bueno, amigos, ahora me encuentro con un amigo, una cara familiar para ustedes en Nueva York, el chico Jordani Valdespín. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo me siento bien, gracias a Dios, y siempre a la voluntad de Dios, lo que Dios quiera en esta vida. Uno sabe que al final uno es hijo de Dios y uno tiene que aceptar las cosas como son. Ahora mismo eres agente libre. Cuando te llegó la noticia, ¿qué pensaste? Nada, normal. O sea, uno se siente un poquito medio triste, pero al final sabe que esto igual que la vida, esto no es para siempre, tú sabes, y más con cuando hay muchos equipos más, tú me entiendes, y nada, yo me siento por un lado bien y por un lado contento, porque todo el mundo sabe ya que yo duré un tiempito ahí en los meses y nada, hice mi número y nunca me, tú me entiendes, no me dieron como se dice, la oportunidad de jugar todos los días y nada. Lo que hay que aprovechar el momento ahora que estamos gente libre y esperemos que viene por ahí. Se dice que en realidad la razón por la cual tú no estás con los medios, por la cual ellos no te retenieron, fue por tu comportamiento. Bueno, no te sé decir cuál fue el motivo, simplemente nada más mi abogado me llamó y me dijo que me dejaron a gente libre. No me dijo el motivo ni que yo dijeron ni nada, pero tú sabes que pasaron una cuanta cosita ahí que al final ellos no dijeron lo que era, pero hay que aceptarlo como es. ¿Y qué es? Claro, así es. ¿Qué tú estás haciendo para cambiar? Porque yo sé que yo no soy la única, y son muchos, que te dan consejos todos los días. Valdespín, madura. Valdespín, por favor. Porque tú eres un buen muchacho, este muchacho de verdad, que no es mala gente. Es un buen muchacho, de buen corazón. Lo que pasa es que sigue siendo muchacho. No, tú sabes que uno es mi forma de ser, ¿tú me entiendes? Y a veces hay muchas personas que no entienden cómo uno juega y cómo no es. Pero que tú sabes que ya cuando tú tienes ese sistema ya así, mucha gente no le gusta, a otra sí. ¿Tú me entiendes? Y nada, lo que hay que seguir trabajando fuerte y confiado en Dios. Y por ahí, como te digo, hay muchas oportunidades más por ahí. Si llega febrero y todavía tú no has firmado con algún equipo, ¿tú crees que vas a tener que en realidad mirarte en el espejo y decir, contrale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, no te digo que me voy a mirar en el espejo, pues miro todos los días. Sí, no para decirte que estoy lindo. No, o sea, uno se mira todos los días en el espejo y cada vez que uno se levanta, uno piensa lo que uno va a hacer antes de salir de su casa, ¿me entiendes? Y nada, lo que hay que, como te digo, yo estoy confiado en Dios y hay una cuanta cosa por ahí que no he firmado porque no he querido, ¿tú me entiendes? Estoy esperando la oportunidad y mirando dónde es la oportunidad buena, pero no es que yo no tenga oferta por ahí, ¿tú me entiendes? Tengo equipo ya fuera, en Estados Unidos, esos sitios por ahí también, ¿me entiendes? Tengo oportunidades, pero que todavía no estoy pensando, como estamos temprano, pero ya esta semana, si Dios quiere, ya el abogado me llamó anoche y me dijo que ya está casi cerrando todo. Ah, bueno, si Dios quiere, se dé ese paso. Y yo sé que todo el mundo sabe que Valdespín tiene el talento para ser un pelotero estelar en cualquier equipo, para ser un pelotero que esté ahí día tras día, que le den, solamente necesitan en realidad la oportunidad, que le den esa oportunidad, ¿verdad? No, claro, nomás tú no te prendes la oportunidad de jugar todos los días y yo tengo ya otra cosa que no tiene que dejar que el trabajo de uno hable por uno, ¿no me entiendes? Nada, lo que hay que seguir confiando en Dios y seguir trabajando fuerte porque este no es el primero ni el último, yo he tenido muchos tropiezos ya y siempre me he levantado, o sea, yo soy como un guerrero y el guerrero nunca se rinde, el guerrero siempre hasta que no cumple su meta nunca se rinde. ¿Algún mensaje tuyo para los fanáticos, los que te han apoyado desde el principio? No, un saludo a los fanáticos mismos ya, que siempre siguieron mi carrera de liga menores y sabes que esto es una tómbola, uno está aquí, otro día uno está en otro lado, pero no, yo lo sigo queriendo igual porque me dieron el trato que yo nunca esperaba y nada, lo que hay que seguir trabajando fuerte y esperemos en Dios vernos pronto por ahí, no sé si visitante, no sé cómo puede ser, pero nos veremos pronto por ahí. No, pero hablando de cosas positivas, estás con los Tigres del Licey, están ya en buena posición. Háblame de la experiencia de siempre participar aquí con los Tigres del Licey. Bueno, para mí es una experiencia bien linda, ya yo tengo ya 5 años aquí ya en esta liga, tú me entiendes. Y
¿sabes? Uno aprende de cómo tú juegas el béisbol aquí, y muchos tigres que están alrededor tuyo te orientan de cómo es. Yo sé que están, y los muchachos que vienen llegando no les puedes decir las cosas como son. Y, tú me dices, yo te digo la verdad, yo no me gusta estar bregando con gente grande, porque todos aquí somos hombres, ¿tú me entiendes? Pero si yo veo una cosa, yo puedo decir, mira, esto así, pero a mi conciencia no me gusta mucho de que está opinando cosas de que no son. No, pero es verdad, yo sí he visto que aquí se lleva muy bien. Vi ahorita a Wilson Valdés, estaba orientando a un muchacho, ¿no? Que no se tira así. O sea, eso es cosa, si se llevan bien, yo creo que eso es lo mejor que ustedes mismos se puedan aconsejar el uno al otro. No, exacto, porque por eso somos los Tigres del Licey, ¿tú me entiendes? Es como, esto es una familia. Uh-huh. Ya cuando estamos todos juntos aquí, somos uno. Uh-huh. Ya cuando todo el mundo se va por ahí, ya muchos seguimos siendo uno, pero otros ya tienen otras religiones, porque tenemos cristianos, tenemos creyentes de la palabra, y siempre ya, ¿tú me entiendes? Es diferente el ambiente afuera. Bueno, Valdespín, muchísimas gracias, suerte, salud, sobre todo, que te mantengas saludable para verte en grandes ligas, Dios mediante, pronto, en algún spring training, quién sabe, Florida Marlins, ¿hay algún equipo? ¿Tú me puedes decir? ¿Cuál? ¡Claro! No, puedo decir, porque sabes que todavía no se puede estar hablando de eso, porque sabes que... No, pero pronto. Pronto ya, esta semana... O a mediados de la otra, si Dios quiere, ya todo está resuelto. Fueron la palabra de mi abogado, y tú sabes cómo son las cosas. Esa gente está entendiendo allá y uno sigue jugando aquí su pelota aquí. Está bien, próspero año nuevo. Y yo la tengo bien. Gracias. Continuamos con más La Chica Deportes. Busque, pruebe y saboree la nueva fórmula del inconfundible salami campesino especial. Ahora la etiqueta del salami campesino especial tiene el logo de autenticidad de Cibao Meat por todas partes. Como tiene el loguito, es fácil de identificar para poner en su carrito. Salami campesino especial, un producto de calidad. Cibao Meat Products, tradición de calidad. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Leger les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen el 212-740-1208. Llámenos ya. En la Fed Pharmacy, la cual está localizada en el 4220 de Broadway en el Alto Manhattan, encontrarás todo lo que buscas en medicina general. Ofrecemos nuestros servicios en Nueva York y la República Dominicana. En la Fed Pharmacy contamos con atenciones de primera en un ambiente familiar. La Fed Pharmacy, con todo lo que buscas en el Alto Manhattan. Marquen el 212-321-0083 para más información. Y continuando con más de La Chica Deportes, ahora vamos a aprender un poquito. Vamos con el segmento de Momentos Históricos. Momentos Históricos. En el 1972, el basquetbolista Wilt Chamberlain jugó su último juego de básquetbol profesional. Y en el 1980, la golfista Nancy López ganó el LPGA Women's Kemper Golf Open. Y en el 1981, en el 43º campeonato de la Liga de Hombres del NCAA, Indiana venció a North Carolina 63-50. Vamos con nuestro segmento de nuestra querida Xiomara Taveras en Explorando. Este segmento es patrocinado por Dan Supermarket, en donde se compra más por menos. We'll be right back.
Con el compromiso de llevarles siempre lo mejor, iniciando el año quiero presentarles partes de los proyectos en los cuales, más allá del profesionalismo, la información y el entretenimiento, dejaremos una huella y se trata de impregnarle gozadera. Hace unas semanas, los profesionales de la comunicación radial y televisiva, Carmen Martínez, Andy J y una servidora invadimos la radio neoyorquina con la revista llamada La Gozadera, en la cual le presentamos a los oyentes una propuesta completa que incluye invitados, entrevistas, notas deportivas, entretenimiento, notas curiosas y música junto a sus principales protagonistas. El programa radial que se transmite por la emisora Rumba 95.3 FM ha calado rápidamente en el público que gusta de información variada y entretenida. Carmen, Andy J y Xiomara han contagiado con su alegría a todos sus invitados, quienes se han impregnado de la gozadera al punto de improvisar como el salsero Rey Reyes. Cantar y yo comparto llegando, aquí voy improvisando en la rumba en gozadera. Aquí tengo a esta nena que me quiere poner a cantar. Y como yo soy de la capital y vengo de Nueva York, cantando no soy mejor, pero soy uno de los buenos. Compadre, vengo sereno a traerle mi rumbita, porque la rumba bonita se la canto de chico. Oye, nos fuimos, esto es la gozadera, no es una vaina cualquiera. Esto es rumba, salsa entera. Aquí están las muchachas y los muchachos. Aquí está el propio Junior, el chamaco. Ahí, la gozadera, punto papito. Ya estamos apoyando el talento, los nuevos talentos. El Smista en directo desde Puerto Rico. Cantar como la reina del pueblo, Ninoska. Nunca me hizo sentir mujer. Yo fui su esposa, tú tan solo eres su amante. Y vienes a molestarme como si él fuera una gran cosa. Hoy se ve. Y hasta bailar como el cantor dominicano José Fernando. Oiga, a esto es lo que llaman la gozadera, a esto es lo que le llamamos gozadera. Todos ustedes están invitados este y todos los sábados a partir de las 6 de la tarde hasta las 8. Cuando escuches mi canción, Carmen Martínez. ¡Dale, José! ¡Ay, mi chiquito! Ay, si yo puedo poner la chiquito. Apretadito. No deje caer el guandule que le pusieron ahí. ¡Eso! En el coro. A la voz del guandule. Te olvidaste todo con mi nueva música, con mi nueva música. Y cantemos unidos a coro. Con mi nueva música, con mi nueva. Oiga, estamos en Rumba celebrando el segundo lugar de alegría, el segundo lugar de nuestro país, Colombia. El más alegre. ¿Sí o no? Usted me está enseñando a bailar cumbia. ¡Rumba! ¡Rumba! ¿Preferido, favorito? Justin Bieber. ¡Ay, qué linda! Solo dice para Justin Bieber que nos está escuchando en este momento. Ay, ¿por qué no? Él mantiene gozadera siempre. El toque de queda es los sábados de 6 a 8 de la noche y promete convertirse en la mejor opción para motivar a los radioescuchas a prepararse para recibir con alegría e informado el fin de semana. Motivados con la gozadera, también relanzaremos para el próximo mes de marzo la reconocida revista de variedades Ex Magazine, cuyo contenido y presentación logró adentrarse en la comunidad, siendo parte del diario vivir de los hispanos en la gran urbe. Esperando que al igual que nuestros proyectos, los de cada uno de ustedes sean prósperos, agradecemos su compañía. Los invito a seguir disfrutando de La Chica Deportes. Xiomara Taveras, explorando. Dance Supermarket, el verdadero gigante de la economía. Junto a los míos. Como todo lo que implica. Trabajo duro y sacrificio. Comenzamos por un sueño. Tradición y servicio a nuestra gente. Y como todo lo grande. Seguimos creciendo. Dance Supermarket 1 y Dance Supermarket 2. Esos plátanos están verdaderos gigantes de la economía. Aquí los tiempos siempre son buenos. Y el carrito saldrá lleno.
Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Lejer les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen al 212-740-1208. Llámenos ya. Le damos las gracias por ayudarnos por primera vez. Los estudiantes y estudiantes del Centro Educativo Aniceto Martínez por tener compasión ya que se enfocó en las comunidades que tienen más necesidades. Cuidaremos nuestra mochila con mucho amor por ser el regalo más valioso en nuestra vida. La escuela no puede sola. Muchas gracias. Muchas gracias. Gerente General de los Tigres del Licey, ¿cómo estás, Manny Acta? Me siento muy bien, gracias por tenerme en tu programa de nuevo. Como siempre, háblame, como tú dijiste, primera temporada como gerente aquí con los Tigres del Licey. ¿Cuáles fueron algunos de los puntos que ustedes tocaron? Hemos tenido una experiencia buenísima, sabíamos que iba a ser un reto, pero estamos contentos con lo que ha sucedido. Nosotros tratamos de identificar los puntos débiles que tuvo este equipo para no clasificar el año pasado y pues tratamos de mejorar el picheo y lo han demostrado los muchachos, no simplemente con la adquisición de un cerrador que hacía falta aquí en Jairo Asensio, que ha estado espectacular, y también con la contratación de los lanzadores abridores que se hicieron desde el principio de temporada para que no le pusieran tanto peso al bullpen y causar estragos como en el pasado. Así que el picheo ha mejorado un montón, la defensa ha mejorado y pues hasta ahora estamos en el round robin y ya solamente tenemos que prepararnos para la segunda fase de esta temporada. ¿Cómo tú te haces o cómo tú buscas los refuerzos que vienen entrando para esta parte de la temporada? En esta parte ya la mayoría habían sido contratados, la pelota ha cambiado mucho aquí, ya los norteamericanos no vienen a jugar la temporada entera, así que nosotros teníamos un grupo que venía al principio por un mes, otro grupo que viene en la segunda mitad y ya pues el tercer grupo se agarra aquí en el draft que se hace en la liga invernal o la participación de los muchachos estelares nativos cuando se deciden integrar, como en el caso de Eric Aybar, que lo vamos a tener ahora aquí en diciembre. Tú me dijiste que tú eres una persona que no escucha las radios, cuando están hablando, criticando, pero escuchas consejos de algunas personas dentro del negocio. Oh, claro, uno nunca termina de, tú sabes, de aprender. Y yo tengo muchas amistades en el juego, mayores que yo, menores que yo, gente también que son inteligentísimos. Yo lo que pasa es que en el trabajo que yo tengo no es saludable para mí estar oyendo todo tipo de comentarios, porque en realidad uno tiene que respetar la opinión de los demás y aunque ellos no estén correctos o equivocados, para mí no es saludable y yo prefiero mantenerme al margen de eso. Mientras menos sé, más feliz soy. Es verdad, porque a veces las personas que hablan a veces de más o creen que saben mucho, se le olvidan que uno es humano y que las cosas nos afectan igual, ¿verdad? Claro, sí, y muchas veces se pasan y lo toman de una manera personal. Y yo prefiero mantenerme al margen de eso porque en realidad de la manera que yo soy me ha dado resultado, gracias a Dios. Y obviamente si eso me ha dado resultado no tengo por qué cambiar. Yo en realidad no necesito escuchar, tú sabes, comentarios buenos o malos o leer comentarios buenos o malos, porque en realidad tú no eres nunca tan bueno como tú te piensas, pero tampoco eres tan malo como las críticas. Pero ahora mirándonos del otro lado de la moneda, tú vas a estar trabajando con ESPN Deportes, ESPN, igual como en otras temporadas anteriores, tú vas a estar criticando. ¿Cómo tú te...
te controlas para no pasar la raya tampoco. Yo no voy a estar criticando, yo voy a estar analizando. Y entonces de vez en cuando cae en lo que se considera crítica, pero sí. Si tú criticas la acción, no al que comete la acción, okay, tú estás bien. Tú lo que no puedes irte personalmente y criticar al jugador, sino lo que él hizo, que es la acción. Bueno, eso sí es verdad. Bueno, ahora estamos en tiempo de Navidad, tiempo de Reyes. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que tú has recibido? Un guante. Desde pequeñito, tú sabes, mi papá siempre se mantuvo encima de eso y me regaló un guante cuando todavía ni siquiera podía entrarle la mano al guante, y eso nunca se me va a olvidar. Cambió tu vida, me imagino que fue una de las cosas que te impulsó a querer jugar. Sí, eso, y después vino una bicicleta chopper también, de esa que tú sabes, eso fue un palo. ¿Y uno de los mejores regalos que tú has dado? Bueno, el cariño y el apoyo que le daba a mis dos hijas. Yo creo que las cosas materiales se van y vienen, los juguetes se rompen, las bicicletas también se rompen, pero creo que el cariño y el apoyo que yo le he dado a mis dos hijas ha sido para mí el mejor regalo que yo he podido dar. Por último, hablando de tu fundación, ¿cómo va todo? Todo va excelente. Impacta Kids, ese es el orgullo mío, como tú sabes. Nosotros tenemos 4 estadios, ya vamos a comenzar a construir otro más para muchachitos de pequeña edad. Y tenemos el centro educativo allá en el Ingenio Consuelo, con una aula de educación, con una aula de computadoras. Tenemos la Liga Maniacta, que también practica en esos estadios. Así que eso va viento en popa. Nosotros estamos contentísimos, es el orgullo mío. Felicidades con todo lo que estás haciendo, felicidades con esta temporada, que siempre ha sido un orgullo tenerte no solamente en mi programa, pero también verte, porque representas bien, no solamente a los dominicanos, pero a los latinos. Sí, muchísimas gracias, Jennifer. Y para eso trabajamos, para que los 10 millones de dominicanos, todos los latinos y la minoría en el mundo se sientan bien representados y orgullosos por nosotros. Gracias, que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y tú también, felicidades. Gracias. Bueno, amigos, son muchos los peloteros que se han destacado en esta temporada invernal, pero solamente uno le toca el jugador de la semana, así que vamos a ver a quién le tocó. Los jugadores de la semana son Greg Maddux, Tom Glavin y Frank Thomas, quienes fueron elegidos para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol, mientras que Craig Biggio quedó fuera por un mínimo margen. El trío será exaltado a Cooperstown el 27 de julio junto a los managers Bobby Cox, Joe Torre y Tony La Russa, seleccionados el mes pasado por el Comité de Veteranos. Maddux y Glavin fueron compañeros de la rotación con los Bravos de Atlanta, con Cox como su piloto. Ambos superaron la barrera de las 300 victorias de por vida. Thomas ganó 2 veces el premio de jugador más valioso y disparó 521 cuadrangulares en su carrera de 19 temporadas, en la que estuvo 16 años con las Medias Blancas de Chicago. Los 3 nuevos miembros fueron considerados por primera vez en la papeleta de la Asociación de Cronistas de Norteamérica. Felicidades a ellos. Así como es mi música irresistible de bailar, son los productos de Cibao Meat, irresistible al paladar. Hecho en los Estados Unidos, pero con sabor dominicano, cibaeño de pura cepa. Si no tiene el loguito, no lo pongo en mi carrito, porque Cibao Meat es tradición de calidad. ¡Sabor! Dibuja una sonrisa en el rostro de un niño necesitado. Dona los zapatos que tus niños no usan y sé parte de Educación Calzada. Por ellos, que son el futuro. Dona los zapatos que no uses y un niño será feliz. En la Fed Pharmacy, la cual está localizada en el 4220 de Broadway en el Alto Manhattan, encontrarás todo lo que buscas en medicina general. Ofrecemos nuestros servicios en Nueva York y la República Dominicana. En la Fed Pharmacy contamos con atenciones de primera en un ambiente familiar. La Fed Pharmacy, con todo lo que buscas en el Alto Manhattan. Marquen el 212-321-0083 para más información.
Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Leger les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen el 212-740-1208. Llámenos ya. Lamentablemente tengo que decirles que se nos ha acabado el tiempo aquí en La Chica Deportes. Muchísimas gracias por estar en sintonía conmigo desde la República Dominicana en el estado de Quisqueya. Muchas gracias a todos los que hicieron este viaje posible, la Fed Pharmacy, Cibao Meat Products, el ministro de Turismo de la República Dominicana, también la doctora Rosario Leger y Vinos Lushes. Así que nada, un beso muy grande. Los quiero mucho y los veo en la próxima entrega de La Chica Deportes. Bye.